El verbo alienar tiene una variedad de significados. Como término legal, significa transferir un derecho de propiedad a las manos de otro, enajenar. Yo enajeno un pedazo de tierra cuando se lo vendo a otro. Como relación social, se refiere a cómo los afectos, lealtades y confianza pueden ser alienadas, transferidos, sustraídos de una persona, institución o causa política a otra. La alienación, la pérdida de la confianza en personas o instituciones como la ley, los bancos o el sistema político, puede ser extremadamente perjudicial, lo es de hecho, para el tejido social. Como un término psicológico pasivo, la alienación significa quedarse aislado y separado de alguna valorada conectividad. Se experimenta e internaliza como un sentimiento de tristeza y dolor ante alguna indefinible pérdida que no puede recuperarse. Hasta aquí la cita de David Harvey, una cita que nos remite al principio de desconexión que rige hoy de forma brutal en el capitalismo impuesto de manera terrorífica, con el miedo, con lo que Naomi Klein denomina el shock emocional y que de algún modo deja en evidencia la importancia de la mediación, el carácter estratégico de la mediación. Bolívar Echeverría con Lukács insistía que no es posible teoría crítica de ningún tipo sin pensar justamente en ese proceso de mediación, sin pensar la enajenación y la cosificación. Nosotros compartimos con el autor esta centralidad de la mediación y me van a permitir robarles unos minutos, nada tan violento como que ustedes permanezcan en silencio y robarles el tiempo, tiene que ver mucho con el capital ese proceso, pero voy a permitirme ese atrevimiento, en principio de alguien que no es experto en Bolívar Echeverría, un simple lector, un aprendiz, que encuentra justamente en su lectura elementos significativos para discutir los retos de la comunicación y la cultura contemporánea. Especialmente en un tiempo en el que esa centralidad de los medios de comunicación, de la cultura, adquiere relativa importancia. Para mí ha sido de verdad un gran descubrimiento el poder trabajar sobre una obra que debiera haber conocido durante mi periodo de vida en México, pero quizás en algunos casos la sombra de Sánchez Vázquez es demasiado alargada y no hubo oportunidad de poder compartir la potencia del pensamiento de Bolívar Echeverría, con el que me gustaría reflexionar algunos elementos. Porque entiendo que de Gramsci y Benjamin a los estudios culturales, la teoría crítica latinoamericana, lo decía mi colega Arizmendi, tiene en Bolívar un referente inexcusable para pensar el cambio social contemporáneo. En palabras de Mabel Moraña, Bolívar representa una izquierda creativa, heterodoxa, ni althusseriana, ni limitadamente gramsciana, sino podríamos decir latinoamericana, es decir, hibridizada, antropofágica, mestiza, donde los componentes de la ortodoxia marxiana y del pensamiento filosófico europeo son reapropiados en otras claves, en otras dimensiones, antes de pasar a integrar el programa ideológico y filosófico de nuestras latitudes. En el marco de ciertos debates postmarxistas, los aportes sobre la crítica de la cultura y el ethos de Bolívar Echeverría se tornan, a mi modo de ver, de viva actualidad, necesarios como lectura. Apunta claves, por poner el caso de la comunicación, necesarios para cubrir eso que en los 70 y 80 se denominó el agujero negro del marxismo, cuestionar la dimensión simbólica, la comunicación y la cultura central en nuestro tiempo, como digo, para poder transformar la realidad. Esos puntos ciegos del pensamiento político emancipador, la política, la cultura y la cultura, la política, en línea con preocupaciones muy de vanguardias, como desde otras latitudes formulaba en otras décadas Raymond Williams. Su lectura de Benjamin nos sitúa en la estela de explorar los imaginarios, los núcleos de fantasía que hacen posible la dependencia y el dominio colonial. Una lectura compleja de las mediaciones que aborda el núcleo central para las ciencias sociales de pensar en efecto la modernidad, pluralizando no solo las nociones al uso de Weber, sino deconstruyendo radicalmente desde América Latina la economía o sistema mundo. Esfuerzo de relectura que parte de la vida cotidiana, de los valores de uso y lo natural, en línea con algunas propuestas revolucionarias de Henri Lefebvre, del propio Foucault o, desde luego, del imaginario coleccionista del propio Walter Benjamin. Si la cultura es cultivo y creación transformadora,
acción productiva que dirige vía Paideia el ser social, la capacidad reflexiva de Bolívar Echeverría sobre el papel de lo simbólico o inmaterial, el papel del sentido social, constituye en este sentido un conocimiento estratégico para todo proyecto de cambio. Exige, por tanto, un trabajo sobre lo simbólico a partir de su lectura para cuestionar las ecologías contemporáneas de la comunicación, la relegancia y, desde luego, a lo que mencionaba en mi intervención, el tiempo y el espacio del capital, los procesos de centralización y descentralización, si hablamos de geografía o geopolítica y de cultura, si pensamos en las ecologías de vida y en los sistemas de mediación. En cierto modo, cuando hablamos de resiliencia, estamos remitiendo a principios básicos de la comunicación y la cultura humana, o diríamos hoy día, de la comunicación para el buen vivir: equidad, diversidad, reciprocidad, complementariedad, integralidad, sentir, pensar, decidir, actuar y convivir. O, de acuerdo a la dimensión carnavalesca de las culturas populares, saber escuchar, saber soñar, saber compartir, saber vivir en armonía, exigencias del dominio de lo común, de comunia y, en cierto modo, del ethos barroco en la modernidad, a diferencia de cierto ethos realista dominante en la realpolitik y, por supuesto, también los procesos de americanización en nuestros contextos habituales. Bolívar supo captar esta modernidad diferencial, supo comprender la especial articulación y el trabajo simbólico en la construcción de la comunicación y del sistema mundo, analizando América Latina como un laboratorio original de conexiones, continuidades y fracturas creativas que hoy hacen posible justamente la dimensión transformadora, otro pensamiento, las interrupciones que Bolívar identificaba al hablar de cultura como elemento esencial de todo sistema o código. Esta idea o principio de adaptación creativa, de dialéctica productiva, de novedad y redundancia en las culturas populares, a mi modo de ver, es vital para entender muchos de los procesos que tienen lugar en nuestros entornos inmediatos. Las estrategias de resistencia del ethos barroco es lo que James Scope describe como el arte irónico de paralaje o esquiva lectura oblicua e irreverente de las culturas populares y subalternas, simplemente para adecuarse y lograr sobrevivir. Como señala mi colega Arizmendi, el ethos barroco se caracteriza justamente por una combinación o entrecruzamiento inestable, aunque promisorio, entre resistencia e integración ante la modernidad capitalista. Una dialéctica histórica que establece una doble marca, por un lado de la integración desde la resistencia y por otro de la resistencia desde la integración, para generar una forma que no se remite a ser su suma. Es mucho más que aquello. Este es el original proceso vivido y representado en América Latina y la razón de ser de los escritos de Bolívar, que hacen de su obra un referente esencial al criticar la comunicación y la cultura contemporánea. Más aún si aceptamos que hoy es el tiempo o la era de lo que Calabrese denominaba neobarroco o ultrabarroco, la era del mundo de la imagen, la cornucopia del lenguaje, la fiesta en la era de la gamificación, el diluvio manierista de formas dominantes de poder simbólico en las sociedades post-renacentistas que hoy se traducen en manifestaciones impactantes como el llamado barroco psicodélico, que pueden conocer si visitan el Alto en La Paz. Temas de interés presentes ciertamente en los estudios culturales, en algunas propuestas como las que esbozan Martín Barbero, García Canclini, cuando piensan las mediaciones para entrar y salir de la modernidad en la región, pero que a diferencia de ellos se formula de una perspectiva y compromiso intelectual transformador. Del marxismo al barroco, de la etnicidad a lo moderno, de la política y lo político, las interconexiones de su pensamiento proyectan puntos de quiebre y ruptura vitales para el cambio social en este sentido, pensados desde la periferia, en el sentido de que pueden ser sintomáticos para deconstruir no solo el discurso colonial moderno y eurocéntrico, sino también, como bien decía mi colega en el uso de la palabra antes, de todo el sistema capitalista y moderno en su conjunto, del sistema mundo en su totalidad. El barroco, entendido como amalgama compleja y fascinante que abre usos productivos y lingüísticos en la vida cotidiana, nos remite a esos universos de representación grotescos y, como apunta en un capítulo magistral Bartra, de las culturas populares en la región desde lo grotesco, un tema central no solo para entender el carnaval y la cultura popular en América Latina, sino para entender referentes históricos en el paradigma amerindio, de lo negro, del pazos, de la construcción, en un momento, curiosamente, en el que se define nuestra cultura como la cultura collage,
la cultura carnavalesca, la era del montaje, la era de la copia. La actualidad, por tanto, los estudios culturales de esta interpretación de Bolívar Echeverría creo que es del todo pertinente y así se está leyendo en alguno de los estudios culturales. En definitiva, un aporte original de una teoría de la mediación y una mediación de la teoría que plantea como eje central la crítica a la economía política, entendiendo que Marx básicamente formula esa crítica como el desmontaje crítico de los mecanismos que posibilitan la forma cosificada de la historia dominante, los mecanismos que generan la apariencia de que estamos ante un orden social insuperable. Esta estrategia de develamiento trata de romper las formas encubridoras de lo social, la crítica de lo real fáctico como crítica de los espejismos que naturalizan lo social como algo inmutable. Pensando las mediaciones, pensando la unidad del discurso crítico materialista, pensando la crítica de la vida moderna, la crítica de las formas transfiguradas de la realidad, la crítica de las formas canibalizadas de nuestras identidades y culturas populares en América Latina, esa objetividad espectral del valor que hoy, de algún modo, aparece de manera magistral en la nueva crónica latinoamericana, lo que algún analista califica como la revolución de los cholos, de ese periodismo narrativo que da cuenta de lo diferente, de lo diverso, de un habitar insurgente, proliferante, resistente, una multiplicidad impura de devenires históricos enarbolados, barrocos, mestizos, que llevan en su cuerpo la memoria de una violencia colonial y a la vez fundacional, esa poética y esa ética de los vencidos y de los olvidados que Bolívar pensó con Benjamin, cuestionando justamente el mito del progreso. Una crítica a la idea de un tiempo histórico uniforme, homogéneo, lineal, progresivo, que unificaría la totalidad de la historia de la modernidad bajo un esquema prácticamente eurocentrista y centrado en una evolución de la modernidad capitalista de los países desarrollados, metropolitanos, del norte de Europa, que subsume todas las formas alternativas como simples variantes o desfases de la línea histórica del progreso. Esa lectura, esa crítica, implica un cuestionamiento de la concepción espacializada de la temporalidad y del propio mito del progreso, del universalismo abstracto dominante en la modernidad capitalista, primero criticando desde el valor de uso la antropología del espíritu protestante del capitalismo y, en segundo término, apuntando con Benjamin la crítica de ese mito del progreso en la base de los discursos biopolíticos de cierta arqueología del saber poder occidental, formulando con ello todo un programa y agenda de investigación que creemos sinceramente ha sido insuficientemente desplegado todavía. Esperemos que este libro, que el seminario que en su momento se celebró en el IAEM, sea un punto de lanza para abrir nuevos espacios de reflexión sobre una obra muy rica en matices a este respecto. Querría justamente aprovechar la ocasión para felicitar al Instituto de Altos Estudios Nacionales por la voluntad de haber convocado ese seminario, a los coordinadores del volumen, también en parte responsables de la edición y del seminario para actualizar una lectura potente, intempestiva y original, como señalábamos, imprescindible para cuestionar la comunicación y la cultura contemporánea. Entendemos que la calidad y potencia de su pensamiento para las ciencias sociales y humanas, y específicamente también para la comunicación, es lo que nos motiva en CIESPAL a inaugurar hoy con este acto, con este lanzamiento del libro y con la visita de nuestro colega, el profesor Arizmendi, su seminario que inicia mañana, justamente un espacio abierto, este seminario permanente Pensamiento Latinoamericano, que llevará el nombre de Bolívar Echeverría, como un espacio público de deliberación y discusión académica, un espacio común o escuela de ciudadanía que cultive el pensamiento propio con vocación emancipatoria, revisando en clave contemporánea los aportes teóricos y críticos del pensamiento autóctono de Mariátegui hasta nuestro autor, y nuevas generaciones de investigaciones que podrán construirse, como es todo proceso histórico en el pensamiento, subidos a los hombros de gigantes, como es el caso Bolívar Echeverría. Esta es la tarea en la que estamos empeñados desde CIESPAL. No es un proyecto personal ni puede ser factible en solitario, como es habitual, por otra parte, en la academia. Ni Benjamin pensó aislado, a pesar de una vida precaria, siempre al límite de la subsistencia. Ni, desde luego, inauguramos ese seminario solo para poder reproducir las lógicas académicas habituales en la universidad. Queremos ofrecer este espacio para pensar con los otros, en común, en primera persona del plural y en segunda del singular,
De modo que en este proyecto contamos con todos y cada uno de ustedes para poder abrir ese espacio público de reflexividad, de pensamiento crítico. Queda inaugurada, por tanto, formalmente hoy este Seminario Permanente Pensamiento Latinoamericano Bolívar Echevarría como un proyecto colectivo y una escuela de pensamiento para poner en común, entre todos y todas, desde el sur, para el sur, con el sur, un nuevo proyecto político, un nuevo pensamiento para un nuevo tiempo. A partir de las lecturas de los clásicos, a partir del propio pensamiento autónomo que se ha generado históricamente en la región. Imaginamos que le hubiera gustado a nuestro autor, al bueno de Bolívar Echevarría, y esperemos que en cierto modo este pequeño tributo sirva a modo de homenaje para reconocer una obra, un talento y una visión que, como se ha dicho en las intervenciones anteriores, abre posibilidades para pensar este siglo XXI con mucha potencia, y esperemos que la nueva generación de investigadores, con toda la pluralidad de disciplinas de las ciencias sociales y humanas, encuentren en su obra y en este espacio nuevas lecturas, nuevas preguntas y, como todo pensamiento crítico, fundamentalmente, más que respuesta, interrogaciones para poder pensar contracorriente el futuro que queremos transformar y construir entre todos. Mi enhorabuena a los autores del libro, a los editores y a todos ustedes, nuestro agradecimiento. A partir de esta primera actividad, nos encontraremos cada mes en este Seminario Permanente Bolívar Echevarría para seguir pensando juntos con otros autores, con otras obras de referencia, el futuro de la región, el futuro de una transformación histórica que efectivamente se produce en el sur para poder cambiar ese sistema mundo que tanto criticó desde una visión de la economía política Bolívar Echevarría. Muchas gracias.